Hello, hello. So here we are once again. Um, so we are ready to get started into a new topic, into our last day of the week. Um, I wanted to start by apologizing for last night. Um, as you guys saw, what happened was that we had an energy energy sorry outage in my region, and uh, well, I wasn't able to. Um, to be here with you guys, but for this evening we are here and we are going to um, well, to be working on some topics that are very important. I consider both of them to be cool and well, very easy to understand at the same time. Um, of course, it is a Friday, and as you guys already know, when we get to this point on almost every Friday. Um, we get to talk a, a little bit about some plans, some ideas we may have about well, the future days, about our weekends. Therefore, we're going to be talking about that in just a little bit. Um, of course, there is also the question uh, if you guys need any help, if you guys are also um, in need of like clarifying any ideas, any examples or any words that you have seen during these days. It's always important that you guys get to mention them um, before we get started with the actual class. Pero bueno, buenas noches y antes que iniciemos, simplemente eso, verdad, actualizarles la idea. No sé si tenemos alguna duda, alguna frase que hayamos encontrado por ahí algún día de estos, alguna pregunta eh, que no necesariamente se relacione con la plataforma. Recuerden que siempre tienen la oportunidad, verdad, de, um, de pues aclarar ese tipo de situaciones eh, acá. Si nace algo similar, pues siempre estaremos um, dispuestos a ayudar. Bueno, um, so if we don't have any questions or any doubts like that, I think it will be best if we start with the question for the night. And as I just mentioned, for every last day of the week, be it a Thursday or a Friday, I like to ask you guys if you have any plans, if you have any ideas on what you're going to do for the weekend. Um, I'm going to start asking Alejandra this time around. So let's see, Alejandra, do you have any plans or any ideas for this coming weekend? Yes, I have to hear i go to visit to my mom in San Miguel. Oh really? Yes. Yeah. Okay, very cool. I hope it rains and it's not as hot as the regular. Yes, I know. <laughs> <laughs> yeah, hopefully it's gonna be cloudy or at least um, not too hot. Yes. Yeah okay uh now what about um Maritza? do you have any plans coming up this weekend uh, hello good evening good evening uh, yes um uh, well um, stay in my house and and go to buy at a supermarket. Okay. And the um, Sundays and Thursday. Uh, Perdón. And Saturday, uh, visit my family. Okay. Very nice. So yeah, staying home, going to the supermarket, and visiting family. That is a regular. I mean, weekend a regular weekend structure. So very good. Uh, I hope you can get to do all of the ideas that you have now how about you anna um, would you happen to have any special plans coming up this weekend uh, hello teacher hello i i work in my house okay so only, uh, okay. only going, you're only going to be working in your house Um I washed my the clothes, I cooked and oh. clean the house. <laughs> oh, very good. Okay, so your idea is basically to do the chores for for the house. Sí, así, o sea, recordemos verdad que esa es la palabra que por lo general usamos para describir eh, los oficios de la casa, sí, que vamos a llamar los chores. Así que um por ejemplo cuando quiero si quiero decirlo I de forma, remember, si quiero decirlo de forma general <laughs> lo podemos decir así verdad just do chores sí do chores hacer oficios so, así se hace más sencillo uh, ¿Cómo y, se o sea, ahí se los acabo de enviar ahorita chores ajá chores básicamente como, como se imaginaría uno quizá que se escribe verdad el el decir um, eh, Lo de los shorts, los pantalones cortos que nos ponemos como, como ropa, pero bueno, chores. All right. Uh, how about Rosa? Would you happen to have any special plans for this weekend? Good night. Uh, for this weekend, uh, no. I I have a headache. Uh, oh, for two years two two days ago, and today take my pressure. Mm -hmm and is normal um, i don't know is bad with my my hair and no staying at home i no me siento bien i don't feel you? i don't feel very well or i don't mm -hmm. feel well yes i don't feel very well and my office i do Person with COVID nineteen, and oh. I don't know, but disease or or not. Okay, yeah, it's understandable, and yeah, you better stay home, stay in bed, you know, try to rest and recover. Yes. Okay. Very nice. So no plans still, but. You know sometimes we can get to probably watch a movie or something at home so yeah a staying home movie will be will be but, best at this time. No but the bear, uh, watch TV or the movie my my head is massive. Oh <laughs> it feels worse? Yes. Oh yeah. Yeah that's understandable. Okay yeah just 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 a stay a stay relaxed and stay in mm -hmm. bed. Yes. Yeah that will be the best idea. Okay. Okay. Um, Yeah, thank you for sharing. I hope you get thank better you. soon. Yeah, I hope you get better soon. All right, so, um, ¿cómo estamos con el trabajo ahorita de la plataforma? Llevamos todo ya listo para la revisión que nos, eh, nos van a hacer o nos hace falta alguna sección todavía? Teacher, yo ¿Sí? tengo una consulta eh, con el examen final. Eh, Tuve dos preguntas malas, mm -hmm. tres. Y cuando quise corregir, yo sé que no se vale, pues, pero cuando quise corregirlas, porque según yo había entendido la respuesta correcta, ya no me lo permitió, pero no hay un punto en el cual se puedan resolver para que nosotros podamos ver los errores. ¿Cuáles eran? Sí, sí, lleg eh, llegamos en la última semana, básicamente llegamos a hablar acerca de eso, de, la, de, los, de las pruebas que hay en el examen final. El examen final está diciendo, ¿verdad? No es el examen pero, medio. No, el medio, el medio. Ah, el, en el medio. medio. Ah, el medio lo vamos a revisar entonces el lunes. Ah, ok. Ajá, el lunes podemos revisar el examen medio. Okay. Este, ajá, porque al final, si se me sorprendió, ya va adelantada no, y ya no, está terminando. No, el medio, yo me equivoqué. <laughs> ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, sí, el lunes lo podemos revisar porque okay. el, lo que pasa es que, va en, en las pruebas regulares que ustedes hacen, en todas las que están dentro de las secciones, esas sí se pueden, se pueden corregir. O sea, eh, tienen la facilidad, ¿verdad?, de que a veces ustedes pueden regresar y corrigen algunas cosas. Pero en los que son los exámenes en sí, en esos dos es bastante complicado. O sea, en eso sí, la, el, el programa o sea, funciona de, de la forma en la que no les permite mucho el, el hecho de poder corregirlo. Yo a veces incluso les ayudo para que puedan lograrlo, o sea, para que puedan corregir algunas cosas. Por lo mismo, ¿verdad?, que el objetivo es que logremos llegar al 80%, pero... Eh, sí, claro, o sea, para que no queden dudas y ustedes sepan bien de, de dónde salía o qué era lo que tenían que contestar, eh, lo podemos revisar. ¿En sí. qué secciones específicamente era? No recuerdo. ¿O en cuáles literales? Porque ahí es con letra, me parece. Era, eh, no lo recuerdo exactamente, pero era uno donde nos daban las palabras y usted tenía que ordenarlas para hacer unas, unas oraciones. Oraciones, ok. Ajá, eh, con, con el du yo creo, uh -huh. Did, ¿el, el no, el no. Uh -huh. eh, En eso son do, dos casos así seguiditos que están al final de la de la parte del, de ese examen. Esas dos las tuve malas, por quizás por el orden de, de pero cuando le, como le explico cuando traté de hacerlo de nuevo, este, ya no me permitió. Pero voy a esperar el lunes para aclararlo. Ok, uh -huh. no hay problema. Muchas bueno, gracias. No hay problema. Thank you. Very nice. Bueno, entonces, eh, si no tenemos de momento dudas por, con lo que sería la sección 3 ahorita, eh, vamos a... Oh, perdón. Aquí estaba una, justo en una prueba. Vamos entonces a eh, hablar acerca de los temas que tenemos para hoy. ¿sí? Como les decía, eh, tenemos básicamente dos, porque hay uno que de cierta forma, o sea, es casi que el mismo. Entonces sería expressing wishes and also... Um, well, making comparisons with adjectives or um, comparisons with nouns. They're basically the same, but there are some differences between the two. O sea, son básicamente lo mismo estos dos temas, pero sí existen diferencias, verdad, bien marcadas entre uno y el otro. Muy bien. So, evaluations with adjectives. This refers to when we are trying to talk about one thing and providing Like the characteristics of that thing. Sí, siempre que estamos tratando de describir algo y tratamos de proveer las características que esto tiene. En el caso específico que se marca acá, todos los ejemplos son o relacionados con, con vivienda, ¿verdad? Ya sea esto, apartamentos o casas. Pero tenemos, por ejemplo, en la primera que se, que se denomina evaluation, que sería apartments are. Aren't big enough for families. Cuando hacemos esto, simplemente estamos haciendo, ¿verdad?, una referencia a, como en ocasiones les menciono, una idea, o sea, lo que yo opino acerca de esto. No necesariamente estamos aquí haciendo una comparación, sino que solo es... La idea de lo que logramos observar, ¿verdad? Apartments aren't big enough for families. Esto se entiende que los apartamentos no son lo suficientemente grandes para las familias. Aquí no estamos en ningún momento eh, haciendo, como ya mencioné, una comparación, sino solamente una aseveración de lo que consideramos nosotros que, que puede pasar. Luego tenemos estos otros. Apartments are too small for pets. Sí, apartments are too small for pets. Importante, eh, por lo general, cuando hacemos este tipo de evaluaciones, incluimos ya sea eh, un, um, una palabra como enough o una que se refiera a también eh, como una fuerza que le puede dar al adjetivo, como sería el caso de to, porque en esta sección aquí específicamente lo estamos haciendo con adjetivos. ¿sí? ¿Cuáles son los adjetivos marcados acá? Tenemos este de específicamente, big. Y tenemos este otro de acá que sería small. Ahora, importante recordar: cuando utilizamos estos que serían eh, adverbios, ¿sí? En este caso, pero que no necesariamente van a funcionar como cuando los usamos con los verbos, esos adverbios lo que hacen es que le dan una fuerza mayor al adjetivo, sea esta fuerza positiva o negativa. Por ejemplo, aquí, si decimos too small. O sea, significa que es una fuerza negativa, verdad. Estamos diciendo que es demasiado pequeño. Pero si dijéramos, por ejemplo, um, too big, ¿sí? en ese caso probablemente estemos dando una fuerza positiva. O sea, hablando acerca de que es muy grande, sí. O sea, como demasiado grande, probablemente para alguien puede llegar a ser incluso algo negativo. Pero eh, este too se utilizará antes del adjetivo. Cuando utilicemos to será antes del adjetivo, ¿sí? Y cuando utilicemos enough, enough viene siempre después del adjetivo. Entonces, eh, son dos cosas que tenemos que recordar, ¿verdad? Enough va después del adjetivo o también del verbo, ¿sí? Enough va a ir después, en cambio, to viene antes. Entonces, una vez más, apartments aren't big enough for families. Aquí tenemos que el adjetivo lo que describe, ¿verdad?, es que los apartamentos no son suficientemente grandes para las familias. En el caso del el segundo ejemplo, apartments are too small for pets. Los apartamentos son demasiado pequeños para eh, las mascotas. Ahora, siempre que ustedes quieran describir algo que no necesariamente tenga que ver con casas, pueden utilizar esta estructura. Ahora, lo que va a cambiar, por ejemplo, sería el caso eh, del adjetivo. Adjetivos existen una gran cantidad. o sea ustedes pueden utilizar un montón de eh, ejemplos verdad de adjetivos. Aquí tenemos alguna, una lista un poco pequeña, un poco corta de algunos de los que se pueden utilizar. Estos la mayoría son relacionados al mismo tema. Eso sí, es importante mencionarlo. La mayoría de estos adjetivos son relacionados verdad a cuestiones que tienen que ver con housing, o sea que sería eh, las cosas pues, que tienen que ver con la vivienda. Okay, so it will be, for example, we have the adjective comfortable, convenient, dangerous, dark, bright, expensive, huge, small, inconvenient, modern, noisy, private, quiet, safe, small, and spacious. Estos son adjetivos que, como bien les menciono, todos pueden utilizarse en contextos relacionados con vivienda. Habrá, por ejemplo, algún caso en el que ustedes necesiten eh, describir cosas que no necesariamente se refieren a este tipo de, de situaciones y el adjetivo siempre va a poder ser cambiado. Por decir algo: um, Modern cars are too tiny. Sí, too tiny. For pets. Bueno, podemos dejar ese ejemplo de hecho. Modern cars are too tiny for pets. Los carros modernos son demasiado pequeños para las mascotas. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de hecho de lo que podríamos eh, decir nosotros eh, en forma, ¿verdad?, de una, de una descripción o una evaluación. Sí, porque como les digo, aquí no necesariamente estamos haciendo una comparación, sino que solo es una evaluación con lo que nosotros logramos observar. Ambos se pueden utilizar de formas similares, tanto las evoluciones como lo, las comparaciones. Pero lo que cambia es que cuando hacemos una comparación, como el, el entendimiento de la propia palabra, verdad, va a ser en español es que, o sea, tenemos dos o más objetos, no solamente estamos hablando acerca de uno. En cambio, cuando hacemos las evaluaciones, solamente tenemos un objeto siendo mencionado. En el primer caso, por ejemplo, sería los apartamentos y en el segundo caso serían los carros modernos, ¿sí? o, o los carros nuevos, podría entender alguien también. Um, bueno, vamos al siguiente. El siguiente es con nouns. Aquí sí vamos a ver cambios, porque cuando utilizamos nouns... Eh, la estructura va a ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, en ambos casos estamos utilizando el verbo be, o sea, tenemos apartments are, sí, y modern cars are as well. Um, ¿Puede ser algo diferente? Sí, o sea, ustedes pueden decir my car is, o sea, y pueden utilizar, ¿verdad? Ese, um, ese cambio, my car is too tiny for pets, o sea, y eso siempre es una evaluación. Aquí me refiero al cambio, o sea, como en el cambio del verbo, ¿verdad? Que el verbo sea en, en forma de. Um, de forma singular. Pero eso, o sea, en el caso que utilicemos adjetivos, es, vamos a utilizar por lo general el verbo be. Y en ambos casos aquí ustedes pueden ver eso, ¿verdad? Que está siendo utilizado el verbo be. En el primero en forma negativa, porque como les digo, es una. Eh, <coughs> perdón. Los adjetivos tienen esa capacidad. O sea, el detalle es que si ustedes en el verbo, por ejemplo, como aquí, colocan una negación, el adjetivo, a pesar que pueda significar algo bueno, como el caso de big, o sea, que por lo general se entiende como algo bueno, eh, no vamos a darle, por ejemplo, esa, ese significado positivo, sino que el verbo es el que va a mandar, ¿verdad? Y si el verbo está en negativo, entonces significa que el resto de la oración también será con una connotación negativa. O sea, vamos a entender que el resultado final de lo que se está diciendo es algo no tan bueno. Um, ahora, vamos a movernos un poco ya a lo de la evaluation with nouns y aquí está lo que les mencionaba. Aquí ya no vamos a utilizar ni siquiera um, el caso, ¿verdad?, del be, sino que aquí, por ejemplo, para hacer negación ya tenemos eh, el auxilio. O, pues por eso se llama auxiliar del verbo do, ¿sí? Y utilizamos otro verbo. Este verbo es el verbo principal de la, de la oración misma. Apartments don't have, ¿sí? Hasta aquí ya tenemos, ¿verdad?, el hecho de que la, los apartamentos no tienen. Claro, esta oración no tiene sentido hasta el verbo, ¿verdad? Apartments don't have. Solo nos ha dejado saber que los apartamentos no tienen. Pero después vamos a utilizar ya el complemento. En el caso específico, aquí, una vez más, este es un adverbio, como les decía. Los adverbios lo que hacen es que modifican o amplifican el significado, ya sea del adjetivo o del verbo. Sí, los adverbios tienen esa función, ya sea modificar o amplificar el significado o el, el, lo que se entiende del adjetivo o del verbo. En este caso, es un verbo, ¿verdad? El que está amplificando. So, apartments don't have. Enough, entonces ahí se refiere, ¿verdad? Suficiente. Um, parking space. Sí, apartments don't have enough parking space. Los apartamentos no tienen suficiente espacio de parqueo. Y aquí, o sea, como les digo, este sería el noun que estamos usando. El noun que se, se, se está mencionando sería ese específico, parking spaces. Ahora, lo que hace diferente eh, las evaluaciones con, um, con, los, con los nouns es que ustedes van a necesitar mencionar pues esa cosa específica a la que se refieren, ¿verdad? Por ejemplo, si en algún momento ustedes quisiesen solamente eh, describir esto de los parking spaces, o sea, ustedes podrían decir, por ejemplo, parking spaces aren't big enough. In apartments. Si ¿sí? los, los espacios de parqueo no son suficientemente grandes en los apartamentos. ¿sí? Park, uh, parking spaces aren't big enough in apartments or for some apartments. Pero aquí lo que pasa es que tenemos entonces dos eh, nouns o dos nombres. En el primer caso sería apartments, que es el noun principal. Y luego eh, don't have, o sea que ahí se, se menciona verdad, que no tiene. Y lo que no tiene, si ¿sí? lo que carece, lo que carecen los apartamentos serían parking spaces. Aquí no serviría de nada si ustedes, por ejemplo, dicen apartments don't have big enough y ahí, o sea, que no, no podemos, ¿verdad? Necesariamente, eh, pues quedarnos solo con eso, ¿sí? Podríamos me mezclar ambos, sí, podríamos mezclar ambos, pero ahí sería también incluso más larga la conversación o la, o la, o la oración, porque aquí, por ejemplo, big enough, o sea, digamos que se queda hasta ahí no tiene sentido verdad pero digamos que nosotros queremos hablar acerca de los cuartos well apartments don't have big enough rooms sí o sea no tienen cuartos suficientemente grandes pero en este caso aunque ustedes coloquen este adjetivo aquí en realidad lo que va a recibir la fuerza va a ser este um, este verbo o oh, perdón ese noun sí el motivo es bastante sencillo ¿sí? cuando ustedes utilizan el verbo be o sea, significa que lo que están explicando es una característica de aquello que se mencionó anteriormente. En el caso específico, aquí lo que se había mencionado eran los apartamentos, ¿verdad? Lo que yo voy a mencionar después, después del B, es una característica específica o algo que tiene o que carece un apartamento. Pero si yo utilizo esta estructura, don't have, aquí ya no puedo incluir el B. Sí, aquí ya no hay forma en la que yo pueda incluir, incluir el be. Y por más que yo coloque un adjetivo aquí y otro por allá, ya no le voy a poder dar sentido a la oración si no es haciendo uso de un noun. O sea, porque aquí estamos metiendo, ¿verdad?, este verbo del don't y, o sea, el, el, la negación con don't. Entonces, ya dejamos ir la oportunidad de utilizar una estructura con be, que es la que describe simplemente características de algo. Um, más adelante tenemos el otro ejemplo, houses cost too much money. Estas son un poquito más, más difíciles, digamos, de poder entender, pero vamos con la misma idea, ¿verdad? Aquí tenemos el hecho de que, o sea, estamos utilizando este verbo y siempre que utilizamos un verbo diferente al verbo be, o sea, ya no vamos a poder eh, darle sentido a la oración completamente sola solo haciendo uso de los adjetivos, sino que necesitamos utilizar otro noun, o sea, otro nombre que termine de dar la idea, ¿verdad? De poder hacernos entender a qué se refiere. Porque, por ejemplo, si yo digo, houses cost too much, en inglés, o sea, sí se puede entender esa oración. Si ustedes solo dicen, houses cost too much, o sea, alguien va a entender que ustedes se refieren a que las casas eh, son demasiado caras o cuestan demasiado, ¿verdad? Pero... Desde un punto de vista gramatical, esa oración tampoco es una oración completa. Eso es donde se deriva lo que siempre se menciona del inglés quebrado, ¿verdad? Porque ahí, o sea, solamente nos quedamos hasta cierta parte de la oración. No terminamos de dar toda la idea. En cambio, si ya mencionamos money, o sea, ahí sí, ¿verdad? Ya es una, una idea cerrada. Houses cost too much money. Y aquí tenemos también el hecho de que ya tenemos el último noun que era necesario para darle sentido a la evaluación que nosotros estábamos haciendo. Um, esto es bastante útil para la hora en la cual ustedes simplemente, como les decía, quieran eh, describir algo. O sea, si ustedes simplemente quieren comentar que algo no les parece por decir algo a ustedes, entonces lo pueden hacer haciendo uso de cualquiera de estos dos. Ahora, um, eh, lo, lo importante es recordar, cuando utilizamos el be, vamos a hacer uso de adjetivos y esos adjetivos son los que van a llevar básicamente la línea de lo que nosotros queremos explicar. Cuando utilizamos cualquier otro verbo que no sea el be, ahí en ese caso vamos a necesitar utilizar un noun. ¿sí? Vamos a necesitar que aquí, al final de la oración, por lo general colocar otro noun que sea a lo que se refiera, ¿verdad? O esa característica que estamos queriendo mencionar acerca de esta cosa, del primer, um, del, como del sujeto de la oración. Ahora, con la siguiente parte es que esto va a tomar más sentido cuando hacemos las comparaciones, porque, o sea, solamente hacer, hacer comentarios en muchas ocasiones puede que se quede en el aire, ¿verdad? El solo eh, poder expresar lo que yo piense. Pero cuando hago una comparación... Ahí sí ya como que tiene mayor fuerza el por qué. Para, o sea, es importante que recordemos si vamos a utilizar eh, ya sea el be o si vamos a estar utilizando cualquier otro verbo. Y si se fijan aquí, o sea, incluso en las comparaciones viene la misma idea. Si sí, tenemos comparisons with adjectives, we have aren't and are as the main verbs. And in comparison with nouns, we have have in both cases. So both of them are going to be with have. So let's see how they go. so a comparison is never going to be complete without using these two words as see as and as so this is what you are going to use whenever you want to make a comparison there is other word you can use but the structure is going to be different see hay otra palabra que se puede utilizar um, que pero la estructura va a ser diferente por ejemplo podemos decir my phone is blue like yours. Sí, my phone is blue like yours. Pero esto tiene una diferencia a hacer comparaciones con as and as. Cuando ustedes hacen una comparación como esta es una comparación bastante superficial, o sea, es una comparación que se refiere a características físicas por lo general. En cambio, cuando hacemos comparaciones con as and as, estamos colocando que ambos objetos se encuentran en una misma eh, categoría o si lo hacemos en forma negativa, como es el caso aquí, ¿verdad? Houses aren't, significa que están en una categoría diferente. O sea, pero es ahí donde también te, debemos prestar atención. Cuando colocamos este, esta estructura negativa antes de iniciar la comparación, significa que esta es una comparación negativa. O sea, por ejemplo... Cuando a ustedes los regañaban de pequeños y le decían, es que no sos como tu, como tu hermano, ¿verdad? O sea, es una comparación negativa. O sea, y una comparación en cierta forma positiva sería que les dijeran, no, es que debería venir temprano igual que la vecina. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Si sí, hacen as, as, es para eso para lo que se utiliza, para poder hacer una comparación en la cual. Si es, si no existe ninguna negación antes de la misma, estamos poniendo a las personas o a, la, a los objetos que estamos comparando en un mismo nivel, o sea, en un nivel equiparado casi que en todo sentido. En cambio, con like, lo que hacemos es simplemente mencionar eh, un, un, una característica, pero que no necesariamente es como... Tan específica de que estas dos cosas son exactamente iguales. Digamos, aquí tenemos un ejemplo bien claro para hablar acerca de eh, cómo las cosas se pueden comparar de forma exactamente igual. Apartments have just as many rooms as houses. Sí, apartments have just as many rooms as houses. Tenemos entonces que esto significa que los apartamentos tienen eh, tantas, tantos cuartos como las casas. Y así se van también a interpretar, ¿verdad? Al final ya. Eh, estas comparaciones, tanto como, ¿sí? Tanto como. Esa es la, la interpretación al español que le vamos a dar, tanto como. O sea, sería, uh, uh, apartments have just as many rooms as houses. Los apartamentos tienen tantos cuartos como las casas. Diferente en el caso de que sea una comparación negativa como esta. Houses aren't as convenient as apartments, ¿sí? Las casas no son tan, ¿sí? No son tan o no es tan si es en, en, en singular no es tan eh, conveniente como un apartamento las casas no son tan convenientes como los apartamentos um, do we have another one over here and it would be houses are just as convenient as apartments aquí estamos hablando acerca de una comparación directa una comparación positiva las casas son tan convenientes como los apartamentos, entonces significa que los estamos poniendo en el mismo nivel, verdad, diciendo que son, o sea, iguales en el sentido de la conveniencia. Ahora aquí es donde eh, viene la parte. Esto sería el adjetivo que estamos utilizando. Si ustedes se fijan, hay una diferencia en las palabras que se contienen entre el medio de este a y el otro, verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, que cuando vamos a hacer una oración comparativa con nouns, vamos por lo general a utilizar eh, la forma correspondiente de los contables o no contables. Aquí seguimos incluso desarrollando un poco más ese mismo tema, ¿verdad? Los contables y no contables. Entonces, cuando hacemos una comparación con cosas que consideramos que son contables, vamos a utilizar siempre many, ¿sí? as many rooms. Um, if I can say... In my family we have as many members as is your as in your family. si sí, tenemos tantos miembros como en tu familia. Entonces aquí eh, vamos a colocar entonces cuando son contables el many y cuando es algo incontable, cuando es algo abstracto, cuando es una idea, entonces tenemos que vamos a utilizar much. Sí much. En this example is apartments don't have as much privacy as houses. Entonces aquí Utilizamos much porque estamos hablando o haciendo referencia a algo que no es necesariamente contable. Pero vamos a regresarnos un poquito a lo de los adjetivos. Siempre que ustedes tengan eh, una comparación con adjetivos y que estas de hecho son las más comunes, porque en realidad son las que más se van a escuchar en ambos casos, eh, ustedes van a necesitar colocar entonces, como ya les mencioné, el adjetivo específico en el medio, ¿sí? Entre uno. Y el otro de las dos um, referencias o de las dos formas, ¿verdad? En las cuales se hace la comparación, o sea, de los dos as. Ok. Um, entonces, tenemos que eh, aquí, por ejemplo, ustedes podrían colocar otra, otro adjetivo. O sea, siempre se puede reemplazar, ¿verdad? Un adjetivo con otro. Oh, my bad. Ok. Por ejemplo, I can easily swap convenient for something like. Um, comfortable, sí, comfortable. Es como lo vamos a pronunciar, ¿verdad? Comfortable. So I can say, houses are as comfortable as apartments. O sea, y ahí la oración sin ningún problema tiene el, todo el sentido del mundo, porque, o sea, lo único que van a hacer ustedes es cambiar ese, eh, ese adjetivo que está en medio. Digamos aquí, Our houses are as expensive as apartments. Ahora, importante que cuando vamos a hacer comparaciones... Oh, perdón, pero es que aquí estamos hablando de una negativa. Bueno, pero igual, ajá. En este caso es, 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 es algo también comparable, ¿verdad? Houses aren't as expensive as apartments. Una cosa que sí deben ustedes recordar, y esto es bien importante, por favor, que no se les vaya a olvidar más adelante, que el, el nombre... Aquí estos dos son nombres, ¿verdad? House, eh, houses and apartments. El nombre que recibe la oración también recibe el beneficio en el caso que sea una oración negativa, ¿sí? El que recibe la oración recibe también el beneficio. En el que tenía anteriormente aquí, que era comfortable. Comfortable. Houses aren't as comfortable as apartments. Entonces, lo que significa esto es que las casas no son, ¿sí? No son tan cómodas como los apartamentos. Entonces, las casas tienen la parte negativa porque son el primer nombre que se menciona en cambio los apartamentos reciben la parte positiva de esto porque o sea son básicamente el eh, el último nombre que es descrito y es básicamente también el que se describe como esto verdad sí, es este caso específico que es um, que es o sea um, cómodo en el caso de comfortable que es algo cómodo entonces significa que los apartamentos son cómodos, las casas no. Si sí, las casas no son tan cómodas como los apartamentos. Entonces eso sí es una cosa que se deberá recordar y que debemos tener verdad cuidado. No vayamos a estar diciendo en algún momento queriendo decir que las casas, por ejemplo, son más bonitas que los apartamentos y eh, digamos que houses are, perdón, aren't as cute or as, as, as nice as apartments porque ahí estamos dejando las casas como menos bonitas que los apartamentos eh, pero importante también cuando hacemos una comparación negativa es casi casi como si esto es el, una forma diferente de, de hablar de forma superlativa si ustedes recuerdan el superlativo es cuando decimos more this sí o sea more comfortable por ejemplo eh, en, pero lo que sucede es que en ese caso, cuando hacemos uso del superlativo, la, la comparación, ¿verdad? Sucede en esta parte y ahí sí cambia el rol, porque en el, cuando hacemos uso de los superlativos, el primer nombre, o sea, el primer noun que se menciona, es el que tiene la ventaja, es el que se está mencionando como el ejemplo, como el punto de partida. Entonces ahí decimos, por ejemplo, houses. Are more comfortable. Ahí entonces estamos poniendo las casas como mejores. Pero cuando hacemos comparaciones con as en as, ¿sí? estamos diciendo que el segundo eh, noun que se va a mencionar es el que tendría ¿verdad? la ventaja o el que viene a ser mejor que el primero que se mencionó. Cuando hablamos, eh, si no hay ninguna cosa así negativa en el medio, pues básicamente ahí sí es una comparación tal y como se ha dicho, ¿verdad? O sea, una comparación propiamente dicha porque ponemos a ambos en puntos iguales. O sea, decimos houses are just as convenient as apartments. Ahora, quisiera saber qué dos cosas consideran ustedes que pueden ser eh, dos, dos nouns que se pueden comparar, o sea, de forma, pues exacta, ¿sí? A ver, de parte de um, Alejandra, ¿cuáles son dos cosas que tú compararías como cosas que son iguales? Um, dos cosas que son iguales. Sí, dos cosas que tú compararías como cosas que son iguales. Mm small dogs are to ¿Cómo se dice escandalosos? Loud Loud than big dogs. Ah, ah, okay. Small dogs are as loud as big dogs. Yes, as uh, Muy bien. Estamos diciendo, ¿verdad? Que aquí, uh, aquí estamos diciendo entonces que los perros pequeños son tan ruidosos como los perros grandes. Sí, mm -hmm. O sea, estamos haciendo un, una, compara una comparación de cosas que pues según eh, son iguales. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Small dogs are as loud as big dogs. O sea, que no hay ninguna diferencia eh, en que un perro sea pequeño o un perro grande. Siempre va a ser ruidoso. Muy bien. Ok. En el caso específico, en el cual utilicemos um, comparisons with nouns, aquí sí va a ser un poco más complejo. Porque, por ejemplo, eh, vaya, lo que tiene que recordar uno siempre es el verbo que vamos a utilizar. Vamos a tomar este ejemplo. Small dogs are as loud as big as big dogs, para poder hacer una con eh, una comparativa de noun. ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir small dogs. Small dogs. Y en lugar del don't have, vamos a utilizar el verbo make. Sí. Make as much. Y aquí sería diferente, ¿verdad? Noise. Porque noise es un noun. ¿sí? O sea, noise es el, el nombre que, se, que recibe, ¿verdad? El decir ruido. Sí. So small dogs are uh, make as much noise as big dogs. Sí. As big dogs. Entonces la forma es bien, bien distinta. En el primero, como es con un adjetivo, lo que debemos recordar es el adjetivo que se va a mencionar. El adjetivo en este caso es loud, o sea, ruidoso, ¿verdad? So, small dogs are as loud as big dogs. Si sí, los, los perros pequeños son tan ruidosos como los perros grandes. Pero aquí, como no podemos hacer uso específicamente de un adjetivo para poder hacer la comparación, entonces lo que yo debo recordar es el verbo que voy a usar. O sea, el verbo es el que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Small dogs make as much noise as big dogs. Y también el caso de que, o sea, este no va a ser un adjetivo, sino que va a ser un nombre. Y vamos a tener que dejar siempre el much. Si sí, el much estará siempre, siempre, siempre. Ahora, la diferencia va a ser, claro, ¿verdad? En el caso que tengamos un, que es uno que sea contable, ahí sí, ¿verdad? Vamos a poner many. Pero estos dos, entonces, son um, los ejemplos de cómo vamos a poder mencionar, ¿verdad? Características similares, pero de formas distintas. O sea, small dogs are as loud as big dogs, or small dogs make as much noise as big dogs. Muy bien, vamos a ver ahora de parte de Maritza, ¿cuáles serían dos cosas que usted compararía como cosas que son idénticas, o sea, cosas que son eh, iguales? Ok. Um, uh, cell phones. Uh -huh. um, has... Expense um, has a computer. Okay. Oh, expensive as computers. So aquí sería cell phones as computers. All right. So cell phones are as expensive as computers. Ahora, eh, si ustedes se fijan, aquí aparece esta palabra de just, ¿verdad? Just. Esta palabra se usa cuando nosotros queremos decir que la comparación es, como decimos a buen salvadoreño, anantes, o sea, se compara, pero como que raspadito llegó a ser igual de comparado, ¿verdad? O sea, el, el ejemplo que teníamos aquí, small dogs are as loud as big dogs, es perfecto, pero si yo lo dejo con small dogs are just as loud as big dogs. Ahí lo que estoy haciendo es como que estoy haciendo la comparación que por poco los perros pequeños llegaron a ser igual de ruidosos que los grandes. Pero si yo quito el just, entonces ahí sí la comparación queda como más sentada y ya se entiende que, o sea, que esa, esa es una comparación um, fija, ¿verdad? Es una idea, o sea, que no es inamovible, por decir así. En cambio, cuando utilizo el just, ahí sí estoy como dándole un poquito de... Um, como de duda, por decir así, al, a la comparación. También eso va, va a depender en ocasiones del de adjetivo que se use, porque si es el caso de loud, o sea, just as loud significa que son igual, o sea, el, el decir just as loud significaría eso en español, ¿verdad? Igualito de, de ruidoso, sí, just as loud. Pero eh, si decimos aquí que cell phones are just as expensive as computers, estoy diciendo, o sea, estoy como diciendo que antes. Por poco los teléfonos llegaron a ser tan eh, caros como las computadoras. O sea, por, pero eso depende del adjetivo que estoy usando. Como el adjetivo que es expensive, o sea, estoy diciendo que, que por poquito llegaron a ser igual de caros, verdad? Los teléfonos que las computadoras. Pero bueno, so cell phones are as expensive as computers. Now, if we were to turn this sentence into a comparison with nouns, it should be something like the following. It would be cell phones cell phones are, um, cost sí aquí sería cost as much as computers cell phones cost as much as computers y va lo que les digo, o sea, va a ser diferente el verbo que vamos a utilizar. Aquí estamos utilizando el verbo cost, sí, porque expensive no es un, un verbo expensive es un adjetivo so cell phones cost as much as computers and um, now the only thing see the only thing here is that sometimes a veces cuando estamos haciendo comparaciones con nouns no es necesario que se incluya un noun aquí o sea, si se fijan ustedes, aquí no hace, aquí hace falta, ¿verdad?, el hecho de colocar el noun. Entonces, aquí el noun que podríamos utilizar es el más fácil. Cost as much money, ¿sí? Money as computers. O sea, porque eso es lo que vamos a utilizar, pues, para pagar, ¿verdad? Entonces, los teléfonos cuestan tanto dinero como las computadoras. Pero habrá momentos en los que ustedes hagan comparaciones en las que ni siquiera coloquen ningún noun. ¿Sí? Y eso no es que esté mal. O sea, no es que están obligados a que siempre lleve un noun. O sea, es una cosa que a veces, pues sí, ¿verdad? Eh, la, la, la clase misma eh, no necesariamente explica eso, pero no siempre va a ser necesario. Cuando utilizamos much, eso es una característica de cuando utilizamos much. Diferente a cuando utilizamos many, porque many sí se refiere a cosas contables, por lo tanto vamos a tener siempre que mencionar qué es esa otra cosa, ¿verdad? O sea, porque yo sigo, si yo digo apartments have just as many as houses, no sé many qué. O sea, porque aquí también otra vez tiene que ver por el verbo que estoy utilizando, el verbo cost, si ¿sí? de una vez en inglés ese verbo se entiende como un verbo relacionado al dinero, entonces yo no necesito de forma directa, decir, o sea, va hacer referencia que esto se refiere al dinero, ¿verdad? O sea, yo puedo dejarlo así solo, cost as much, pero la persona va a entender que me estoy refiriendo al dinero, ¿sí? Porque, pues, por lo mismo, este verbo cost es uno que está casi siempre afiliado de forma directa, ¿verdad? A significados o cosas que tienen que ver con dinero. Pero bueno, el siguiente ejemplo, eh, vamos a ver, Rosa, dos cosas que no necesariamente sean comparables dos cosas que hasta o que tengamos que decir aren't um, the houses uh -huh. uh, have a garden um, oh, uh, sería, ¿estamos, no es estamos... no, sorry apartment ajá uh -huh. aren as a garden vamos a decir as decorated sí okay. decorated as decorated as, uh, as houses as houses uh -huh. okay apartments aren't as decorated as houses muy bien ese sería un buen ejemplo apartments aren't as decorated as houses porque aquí recordemos que o sea lo que tenemos que utilizar es un adjetivo verdad ya si el adjetivo decorated ahí entendemos que se referirá ah, pues la decoración o las cosas que pueden estar alrededor de los apartamentos. muy bien. okay, now, if we were to turn this sentence into a sentence, um, into the, the, the sentence, a comparison with noun, we will say something like, apartments don't have, sí, don't have as many, y aquí podríamos irnos de, con dos rutas diferentes. Si nosotros queremos mencionar de forma directa de lo de las flores, podríamos decir as many flowers, ¿sí? as many flowers as houses. Ahí podríamos irnos con esta ruta, ¿verdad? Apartments don't have as many flowers as houses. Y entendemos que se refiere que los apartamentos no tienen tantas flores como las casas, por lo, por lo que también entenderemos que el jardín, ¿verdad? No es tan abundante como el de las casas. O si no, si sí, vamos a seguir la misma línea que tenemos aquí, o sea, del decorated, podríamos decir Apartments don't have as many, y aquí sí ya es una cosa más general, Decorations, ¿sí? as many decorations as houses. Ahora, diferente, ¿sí? digamos que, o sea, el detalle es que lo que pasa bastante, eh, o en la mayoría de los casos es, que las comparaciones con nouns, la ventaja que nos ofrecen es que son mucho más versátiles, o sea, tienen como mayor capacidad de ser cambiadas o ser adaptadas a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo podría decir: Apartments don't have as many paintings, ¿sí? As many paintings as houses. Uh, entonces, yo estoy diciendo que los apartamentos no tienen tantas pinturas como las casas. Paintings, es importante que recordemos que se refiere a las pinturas, o sea, en, en forma de arte, ¿verdad? No eh, la pintura que le ponemos en la pared. Entonces, apartments don't have as many paintings as, as houses. Significa básicamente lo mismo que digamos apartments aren't as decorated as houses. ¿Cuál es la diferencia principal? Que decorated es general, o sea, significa que no, están de, no está decorado, así nada más. En cambio, con el comparison with noun, yo tengo la oportunidad de mencionar específicamente qué es aquello que el apartamento no tiene comparado con la casa. En este caso, o sea, yo estoy mencionando que las paintings, ¿verdad? O sea, las pinturas son las que no tiene eh, el apartamento y la casa sí. Así que esa será otra de las diferencias que va a, pues, a ser importante de por qué se usa uno u el otro. O sea, ambos, es cierto que quizás este de los comparisons with adjectives sea más fácil de poder digerir, sea más fácil de poder entender cómo funciona, pero... Este otro lo que tiene es eso, ¿verdad? Que nos presenta la oportunidad de poder mencionar como más a detalle qué es lo que nosotros consideramos que marca la diferencia entre ambas cosas. Ahora bien, no sé si tenemos alguna duda que uh, nos haya sembrado este tema. Eh... Bueno, parece que no. Entonces, <laughs> ¿o oh, sí, Ana, tenemos dudas? ¿Podemos, ¿Podemos empezar desde el principio? Podemos empezar desde el principio. Bueno, el verbo to be es un verbo muy importante, sí, se divide en tres formas en el presente. No, desde el principio de la clase de hoy. Ah, perdón, yo iba desde el principio, desde básico 1. Ok, no, no entonces. No, tenemos, o sea, una vez más, ¿vale? vamos a, a hacer un repaso aquí rápido. Cuando hablamos acerca de las evaluaciones con adjetivos, si yo hago una evaluación, a lo que me refiero solo es a que estoy dando mi idea de lo que algo eh, parece ser o parece tener. Sí, o sea, yo cuando hablo de evaluaciones con adjetivos, una vez más, utilizaré siempre un adjetivo. Eso es la parte importante. Um, el adjetivo, o sea, puede ser si está. Eh, antecedido de una frase negativa como esto del aren't o una negación, significa que será un adjetivo en negativo. O sea, va a decir, ¿verdad?, que esto no posee lo que sea que yo voy a mencionar. ¿sí? En el caso de las evaluaciones con nombres, lo que voy a mencionar es, por ejemplo, eh, que una cosa ¿sí? tiene o no tiene otra cosa. O hace o no hace otra cosa. En, con, los, con los adjetivos es que es o no es, ¿sí? Es o no es. En cambio, con los nouns es que posee o no posee, hace o no hace una cosa u otra. ¿okay? Eso es lo, que, lo principal que se debe entender con este tipo de, de comentarios. O sea, las evaluaciones, como le digo, solo es un comentario, solo es la idea que yo tengo de algo. Cuando hacemos las comparaciones es diferente. En cuestión de las comparaciones, o sea, necesitamos colocar dos cosas, dos cosas que deben ser básicamente como de la misma liga, ¿verdad? O sea, tienen que ser eh, de alguna forma, pues, eh, similares para poder hacer la comparación. Pero en el medio, digamos, si yo quiero hacer una comparación positiva, si yo quiero decir que una cosa es igual que la otra, yo solo coloco, ¿verdad? Al principio, la primera, no importa en qué orden, o sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, computers. Are as expensive as cell phones y o sea se va a entender lo mismo si sí, para cualquiera de los dos lados se va a entender lo mismo entonces y en el medio esta palabra en rojo es la palabra que yo debo tener cuidado o saber verdad qué es lo que quiero comparar qué es lo que quiero decir que estas dos cosas tienen en común entonces aquí tenemos una pequeña lista como les decía Digo ¿Sí? que lo que ha colocado en rojo tiene que ser un verbo, ¿verdad? Aquí es un lo, adjetivo. No. Aquí es, es un adjetivo. Objetivo. Sí, aquí es un ¿El adjetivo. ¿Cuál tiene que ser verbo? El verbo en sí, donde va a funcionar, donde el verbo va a tener función importante, es en esta de acá. Pero no va a estar en rojo. El, se lo voy a poner en anaranjado, ¿vale? Se lo voy a poner en anaranjado que lo encontremos aquí, donde está diferente cada uno de los verbos. Sí, ahí está. Vaya, en ese caso, el verbo siempre va a ser el mismo. Mira, si se fija, aquí siempre, siempre va a ser el mismo, que es ya sea o are o aren't. O sea, ya sea en positivo o en negativo, pero siempre va a ser una forma del verbo be. O sea, porque aquí lo que estamos describiendo es algo que es um, similar entre una cosa y la otra, ¿verdad? En cambio, cuando hacemos comparaciones con nombres, puede cambiar a cualquiera de todos los verbos que ustedes conozcan. Entonces, y la, lo que va a pasar también es que en el medio las palabras en rojo van a ser también nombres, o sea, van a ser otra vez cosas que estas cosas tienen o no tienen en común. ¿Sí? Entonces así se va a entender, ¿verdad? En el caso de los, las comparaciones con adjetivos, son características, eh, o como bien se dice, ¿verdad? Son adjetivos, son, um, pues, puntos de referencia, cosas de, 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 de diferenciación que ambos, sí, ambos nombres tienen en común. O pues sea, aquí tenemos, por ejemplo, que los perros pequeños son igual de ruidosos, esa es la característica, ruidosos, que los, per los perros grandes. Sí, los perros pequeños son igual de ruidosos que los perros grandes. En cambio, cuando tenemos la comparación con nombres, es un poco distinto, porque aquí es donde el verbo, ¿verdad?, va a jugar un rol importante. Aquí tenemos que los perros grandes, perros pequeños, perdón, hacen, sí, hacen tanto ruido como, sí, tanto ruido como los perros grandes. Entonces, pero aquí hacen y el ruido son las dos cosas importantes, hacer y ruido, sí. Entonces, esto es lo que tenemos de comparación entre los dos, ¿verdad? Hacer, ruido. En el caso de esta, los apartamentos... No tienen, perdón, no son, sí, o no están, porque el verbo, el verbo ser, verde ser o estar. Entonces los apartamentos no están, aren't as decorated, tan decorados como las casas. En cambio, en comparación with nouns, tenemos que apartments don't have, sí, entonces no tienen tantas, sí, y aquí pues aquí es lo que les decía, ¿verdad? Lo que hace diferente o que marca la diferencia principalmente entre uno y otro es que en, el, en las comparaciones con nombres, ustedes pueden colocar el nombre que a ustedes les plazca para poder aclarar mucho más este adjetivo, o sea, porque los adjetivos son limitados, el adjetivo o sea, solamente se refiere a eso, ¿verdad? Decorado, pero no dice... Eh, específicamente qué es lo que yo quiero que esté más decorado, si quiero más colores, si quiero más flores, si quiero más uh, más pinturas, o sea, si quiero, por ejemplo, más, más muebles, o sea, qué es lo que yo quiero de más. En cambio, con lo, con lo, en la comparación con nombres, ahí sí yo puedo colocar específicamente qué es eso que los la primera cosa carece, ¿verdad? La primera cosa no tiene. Entonces los apartamentos no tienen tantas pinturas, ¿sí? Tantas pinturas como las casas. Los apartamentos no tienen tantas pinturas como las casas. Y, o sea, entonces ahí es como vamos a ir um, siguiendo la línea, ¿verdad? De eh, la utilización que van a tener estas dos, um, estas dos, pues, estructuras, digamos, que son, como ya les decía, ¿verdad? Bien, bien útiles en inglés. No sé, Ana, si seguimos con la duda. O más o menos, ya, más ya o me menos. Quedó claro. no, ya, ya me quedó más claro, Tito. Ok, you. muy bien, no hay problema. Bueno, ¿alguien más que tenga duda? Porque creo que ahorita ya sería mucha gula tratar de llegar al otro tema, ¿verdad? Porque ya queda muy poquito tiempo. Si no, pues podemos hacer una pequeña revisión superficial. Este, de hecho, es un tema bien fácil de entender. Um, se refiere a expressing wishes, hablar acerca de los deseos, o sea, lo que yo um, quiero o... O quisiera tener y una cosa importante que eso sí los quiero mencionar antes verdad para pues si el lunes vamos a hacer repaso de esto mismo en algún momento que ya lo recordemos eh, importantísimo cuando hacemos eh, cuando expresamos deseos eh, importante que el verbo esté en su forma del pasado pero hay un verbo que viene y, y se cambia de la forma que siempre nos han enseñado o sea, creo que ya todos sabemos que cuando utilizamos it, cuando utilizamos he, cuando utilizamos she o cuando utilizamos I en el pasado, lo que corresponde es utilizar was, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando acerca de este específicamente, se utiliza where. Porque si, o sea, lo que pasa es que where se usa para poder darle el sentido de que este es un deseo que yo tengo ahorita, o sea, que yo tengo en el presente. Si yo dijese... It was easier. I wish it was easier. Significa o se va a entender. Que yo deseo que hubiese sido más fácil. ¿Sí? Entonces si utilizo was. Se va a entender que hubiese sido más fácil. Entonces cuando yo estoy deseando algo. Ahorita en el presente. Y que quiero decirlo. O sea que sea o que esté. ¿Sí? Entonces voy a decir where. I wish it were easier. Entonces. Eh, Ese es un, una, un, un punto importante, ¿verdad?, a tomar en cuenta, algo que vamos a estar repasando, como les digo, el día lunes para ya tener más en clara la idea de cómo se utilizan. Ahora, importante entonces, use wish plus past tense to express present wishes, o sea, vamos a utilizar wish más el pasado, el tiempo del pasado para expresar deseos del presente. O sea, es, esto es algo que en inglés se hace a cada rato. De hecho, en español también. O sea, nosotros a veces decimos um, si pudiera ir, pero estamos hablando acerca de un, de un deseo, ¿verdad? Actual, pero que lo estamos expresando con, u, haciendo uso del pasado. O sea, decimos pudiera, ¿sí? si pudiera ir. En ese caso, es, o sea, medio pasado, medio infinitivo, pero eh, no necesariamente estamos diciendo algo completamente en presente. Pero bueno, los wishes, sí, van a ser siempre expresados de esa forma, haciendo uso de un verbo en pasado, pero um, que se refiere, ¿verdad? A una situación que queremos justamente ahora en el presente. Bueno, eso lo vamos a estar cubriendo más. Tengo duda. Sí. Bueno, quiero, quiero resolverlo. By, por ejemplo, si yo tuviera un, un, una oración, puede ser así. Mexican food is as delicious as Salvadorian food. Sí. Mexican food is as delicious as, as salvadorian food. Significa, ¿verdad? Que la comida mexicana es tan deliciosa como la comida salvadoreña. Sí, exactamente. De hecho, vamos a tener quizás tal vez más adelante chance de, de practicar más eso, porque sí es un tema un poco redoso, o sea, al principio, ya cuando uno lo entiende es como que un poco más fácil, ¿verdad? De llevarlo. Y como les digo, eh, los, los comparaciones con adjetivos quizás sean más comunes, quizás sean más fáciles de poder hacer, pero las comparaciones con nouns son mucho más útiles porque nos ayudan a llegar pues más allá para poder explicar de mejor manera qué es aquello que estamos comparando. Pero bueno, that is all the time. I think it is as late as we can get. Um, so thank you very much, people, for this week. I am truly sorry, as I mentioned before, for what we what happened last night. Um, that means that next week we're gonna have to have classes well, the five days of the week. but anyway, you know it is what it is. And thank you very much for your attention and participation on today's class. I will be seeing you guys on Monday. So have a really good weekend and see you Monday. Thank you bye. see you Monday.. Everyone, bye. Oh, okay, bye bye.